Mi nombre es Rafael Vergés, soy el gerente de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de Banco Galicia. Trabajo en el banco desde hace un poco más de 8 años y he tenido una muy buena experiencia en recursos humanos, donde trabajo desde hace más de 30 años en empresas como la organización Techint, Allergan, los hoteles Sheraton y Telefónica de Argentina. Que hace unos años propusimos hacer un TED, ¿no? Traer el TED al banco e hicimos una actividad de TED. Y alguien diría que me salió el tiro por la culata, porque cuando discutimos y dijimos, bueno, dale, vamos para adelante, me dijeron, bueno, pero vos tenés que ser uno de los expositores. Y entonces algo que venía como una propuesta espectacular, se transformó en una propuesta espectacular con un doble desafío, porque tuve que preparar mi propia charla TED. La verdad que fue muy rica, porque tuve que salir de lo que es uno como ejecutivo, así acartonado, académico, hablando para distintos públicos, y contar un poco más una experiencia personal. A nosotros nos gusta mucho hablar de transformación, porque hoy estamos todos inmersos en una transformación enorme en las empresas, en la sociedad, estamos inmersos en un cambio enorme. En las empresas pensamos mucho en lo que tiene que ver con el cliente, lo que tiene que ver con el colaborador, lo que tiene que ver con el mercado y lo que tiene que ver con la tecnología y con lo digital. Entonces preferimos hablar de transformación en términos generales más que hablar de transformación digital. Y en definitiva, de lo que se trata es de cambiar el mindset, de cambiar lo que nosotros pensamos y cómo hacemos las cosas. La experiencia de colaborador para nosotros es un aspecto clave, porque nosotros somos una empresa de servicios y como empresa de servicio, el servicio le llega a nuestros clientes a través de los colaboradores. Y por eso la experiencia de colaborador se transforma en experiencia del cliente. Por eso es que nosotros creemos que es fundamental trabajar en todo lo que hace a la experiencia del colaborador desde que ingresa a la compañía y mucho antes de que ingrese a la compañía cuando la conoce, hasta que la persona se va del banco, digamos, ¿no? Básicamente los tres factores, que son muchos, pero los tres que a mí me parecen más importantes, tienen que ver con el concepto de reconocer, con el concepto de inspirar y con el concepto de desarrollar. Estas son tres palancas fundamentales que tienen que ver con lo que nosotros podemos ayudar a los colaboradores a que sientan dentro del día a día en su trabajo y que eso los haga estar enganchados. Y de esta manera nosotros creemos que es fundamental el rol del líder. Los líderes son aquellas personas que generan el contexto, el ámbito donde las personas pueden dar lo mejor de sí. Y por eso en la medida que puedan usar herramientas para inspirar, para desarrollar, claramente las personas van a trabajar mucho más satisfechas, mucho más contentas y eso se va a transformar en definitiva en mejor experiencia para nuestros clientes. A mí siempre me gusta referirme a dos capacidades o habilidades que tenemos que desarrollar los que trabajamos en recursos humanos. Dado que nosotros tenemos que estar 100% involucrados en el negocio, saber lo que pasa en el negocio, creo que hay dos capacidades que son fundamentales. La primera de esas tiene que ver con la capacidad de influencia, la capacidad de influir, de transformar, de lograr cambiar y de ayudar a cambiar a nuestros pares. Y la segunda tiene que ver con el coraje. En algunas compañías esto se llama valentía gerencial, valentía, coraje. Tiene que ver con animarnos a hacer las conversaciones que tenemos que tener.